Vamos en esta mañana, vamos a tener un estudio, o más bien una información teológica de la inutilidad del hombre en todas sus dimensiones. Se inutilizó como el paralítico de las cuatro, de la cuadriplejía, aquel que llevaron entre cuatro. Y el orden divino para arreglar el problema total de la cuadriplejía, o sea, parálisis de los cuatro miembros del cuerpo, para curar esa parálisis, el método que empleó el Señor es el mismo método que va a emplear ahora para la parálisis total que tiene el hombre. Es decir, dice, todos, fíjese, se extraviaron, no hay justo ni a uno, es decir, que no hay ileso. Toda la humanidad se embarrancó, se destruyó, se inutilizó y se paralizó. Entonces, en esa posición, con esa perspectiva, vamos a ver si en esta mañana o en esta mañana y en la noche podemos ver el panorama total. El panorama total, cómo va a ser curada la raza humana. Estoy pensando en Hechos 2:40, que dice, sed salvos de esta perversa generación. Noten eso, sed salvos de esta perversa generación. Y luego el mandato del Señor, el que creyere en mí será salvo. Vamos a ver cómo compaginamos estas dos acepciones. Que usted sabe que no es lo mismo el trabajo que va a hacer el Señor en la primera parte, que es el trabajo espiritual, que el trabajo de la segunda parte, que es el trabajo material. Vamos a ver, vamos a decirlo de otro modo. Digamos, el Señor va a hacer un cambio, primero espiritual, y después a los que cambiaron espiritualmente, los va a trasladar y les va a cambiar cuerpo. Todo no lo hace de una vez, e inclusive utiliza dos advenimientos. En el primero viene a ver por qué está paralizado la humanidad, y la ve como el paralítico, aquel, y le trabaja en el alma, le trabaja en sus pecados. Y después, ahora sería la segunda venida, trabaja en el cuerpo y lo deja completamente habilitado. Vamos a extenderlo mejor. Id por todo el mundo, y el que creyere será salvo, será rehecho. Pero aquí en la tierra. Usted sabe, no salimos de la tierra para ser rehechos, sino que quedamos aquí en el mundo viviendo en medio de una generación en la cual estábamos contaminados. Por eso dice, sed salvos de esta generación, de este sistema, porque nos salvó el Señor, pero no nos sacó físicamente, sino que dejándonos aquí, trabaja aún estando paralizados del cuerpo. Trabaja en el reacondicionamiento del alma. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, no se le habilitó ningún músculo. Se quedó igual físicamente. Pero la gran batalla que se libró adentro de él, que no la vieron los fariseos, y por eso es que dijeron, eso decir tus pecados son perdonados es fácil, porque no vieron ningún cambio externo. Pero la gran realidad es que en ese paralítico, como en la humanidad ahora, se debe estar realizando algún cambio, pero invisible, porque es en el espíritu. El alma que venía programada primero para servir a Dios, antes, la desprogramó Satanás cuando caímos,
Y esa desprogramación es la que viene el Señor a reprogramar primero. Otra vez reprogramar. Entonces ahora lo que está haciendo es reprogramando el alma. Puede ser que por afuera, la parte externa, no se vea absolutamente nada. La misma contextura te queda, las mismas condiciones humanas, tus mismas pasiones quedan ahí. Pero en la medida que se va rindiendo el alma, se va reprogramando para ser salvo del sistema actual, sin movernos de aquí. Porque lo feliz sería que nos trasladaran de una vez. Pero no nos trasladan porque el alma no está trasladable. Entonces el alma va a ser acondicionada de tal manera que vamos a decir, nos van a apartar dentro de esta generación para no tener nada que ver con ellos en el sentido de contaminación. Pero vamos a tener que estar con ellos, estamos en el mismo barco. Por eso el Señor explica por medio de Pablo, vamos a vivir con ellos, pero no somos de ellos. Vamos a convivir con esta generación hasta que esta generación sea eliminada, si no cree. Por eso el Señor puso la parábola, crecerá el trigo y la cizaña juntamente hasta el final. En el final sí va a haber una separación y eterna. Ahora no la hay, ahora el impío convive con el piadoso. Pero no debe haber comunión. No debe haber participación en las obras de las tinieblas, si es que somos salvos de la generación. Por eso dice, sé salvos de esta generación. Está trabajando con el paralítico ahí. Tus pecados te son perdonados. Ahora ya va a haber una reprogramación y va a estar ahí esa alma salvable, salvada. Pero ¿qué hay necesidad del resto? Hay necesidad de trabajar en el cuerpo, pero eso lo dejó el Señor para después, en el paralítico. Y empezó a luchar con los enemigos religiosos que no entendían el programa de Dios, y empezó a trabajar con ellos y a luchar. Les dice, ustedes creen que he hecho algo fácil, decir tus pecados son perdonados. Ustedes creen que yo, porque no puedo sanar el cuerpo, me ocupé del alma. Que eso era lo que pensaban los religiosos. Por eso los religiosos de todos los tiempos creen que es preferible asistir al cuerpo que al alma. Por eso es el mismo pensamiento del ladrón en la cruz. Bájame de aquí y voy a creer. En otras palabras, alíviame mi cuerpo. Mi alma no me importa. Alíviame mi cuerpo y voy a creer que tú tienes poder. Es la misma tendencia que hay. Hazme señales y voy a creer. Luego el otro ladrón no se acordó de su cuerpo y estaba con los mismos padecimientos. Y le dice, acuérdate de mí, pero cuando vengas en tu reino, ya cuando este cuerpo esté desintegrándose. Acuérdate no de los dolores estos de hoy. El otro ladrón dijo eso, evidentemente. Pero acuérdate de mí que tengo algo eterno, de eso acuérdate. Amén. Ahora, yo quiero que usted note que no le dijo el Señor, o no entendió el ladrón este, que eso lo iba a hacer inmediato. Acuérdate de mí, de esa parte, cuando vengas. No estaba pidiendo nada del momento. No porque no hubiera deseado aliviar su dolor. ¿Quién no va a querer aliviar su dolor? Pero entendió el plan. Me están reprogramando, me están castigando lo que debo acá porque no me había arrepentido, etcétera.
pero yo sé que la parte espiritual me la van a atender después en la eternidad. Un aplauso fuerte. Entonces no pongamos por delante las necesidades materiales, por favor, porque se va a frustrar, porque el Señor tiene el plan del cuerpo después. Tan es así que no solo lo va a cambiar después el cuerpo, sino que lo va a trasladar. Pero así como estamos, no nos puede trasladar, entonces va a trabajar aquí. ¿Por qué no nos puede trasladar? Porque se necesita el cambio de lo corruptible. Se necesita el cambio de la dimensión eterna para poder hacer el traslado. Carne y sangre no pueden heredar el reino, ahí está claro. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Salvándonos de este sistema de generación adulterina. Sencillamente. Usted no puede opinar como opina la generación. Usted no puede bailar como baila la generación. Usted no puede hablar como habla la generación adulterina, pues. Es cierto, todavía se le pueden salir algunas palabras de siete pisos. Pero, como lo están reprogramando, la próxima vez la dice de seis pisos, después de cinco, de cuatro, hasta que es un hablar blanco. Amén. Quizá no se pueda cambiar de ropa y se viste todavía como lo de este sistema de generación. Pero como todavía estamos en este barco, para que no nos miren raros, tenemos que caminar más o menos como el Señor lo hizo, caminó más o menos con el vestir de este mundo. Pero no palpitaba con eso. Es lo mismo si hubiera puesto una ropa de otra época que de esa época. Pero para no desentonar, estuvo de hebreo. De la época. Y si hubiera habido relojes, hubiera usado los relojes del sistema, como usa usted también los trabajos del sistema. Pero no comparte con ellos. El Señor llegaba a comer con ellos y no se contaminaba con ellos. El Señor alternaba con pecadores, saqueos, etcétera, y otros más, pero no se complacía con ellos, sino que era para salvarlos de la generación en donde estaban. Pues todo este trabajo, mi hermano, tal vez lo tenemos tiempo de ver esta mañana, es lo que dice la escritura en Mateo 28, hacer discípulos. Eso de hacer discípulos es enseñar la nueva vida, porque ya ellos ya creyeron en el Señor, pero no saben cómo es la nueva vida. Ayer oí una conversación de un chiquitito de, no tiene ni 2 años, creo yo. Y dice, yo no, si no te portas bien, le dice el tío, no te voy a llevar a la piñata. Y dice el muchachito, me voy a portar bien para que me lleven a la piñata. Entonces quedó quietecito. Pero luego dijo, ¿y cómo es portarse bien? Qué inteligente la pregunta, ¿verdad? Yo me quedé espantado cuando oí eso. De veras, dije yo, nosotros nos hemos convertido al Señor, nos va a llevar a una gran piñata. Qué piñata, ¿verdad? Y le dijimos, Señor, me voy a portar bien. Pero luego reconsideramos y dijimos, bueno, ¿y qué es portarse bien? Aquí está en la palabra. Entonces es enseñarle a portarse bien, discipularlo. ¿Pero qué es ese discipulado? ¿Con el discipularte te vas a cambiar de cara? No, ni de ropa quizá. Como me dijo una persona, pero mire usted, me dijo, en el evangelio que ustedes pregonan, pero ni una arruga se me quitó, pues más le salieron, le dije. Porque están pensando que es trabajar primero en el
¿cómo se llaman? La silueta. Trabajar primero en el físico. No, 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 eso lo dejó el Señor de último, como dejó al paralítico ahí. Estaba trabajando, tus pecados te son perdonados, estoy trabajando tu alma. Quédate quieto ahí, paralítico. ¿Qué sería de ser salvo de esta generación? Yo le voy a decir una verdad tremenda que me saltó esta mañana. El Señor nos salva de esta generación con su muerte, pero para que nosotros tengamos nuestra muerte. O sea, Él dijo, yo miren, voy a morir a este mundo. Y murió a este mundo. Para que nosotros muriéramos a este mundo. Pero el Señor murió a este mundo, pero estaba en este mundo. Y se desenvolvía en este mundo como uno que es pasajero, como uno que es transeúnte, pero vivo para Dios y para Él. Él para Dios y vivo para Dios, pero no vivo para el mundo. ¿Lo tentaron? No, ese es de otro sistema, dijo. ¿Lo tentaron en estos asuntos, en el asunto del impuesto? No, 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 yo no me meto en eso. ¿Lo tentaron en el asunto de Herodes? No, eso ustedes entiéndanse con a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ah, pero lo tentaron en esto y en lo otro y haz un programa de comer de las piedras. No, 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 ese es otro. Ustedes tienen otro sistema. O sea que Él se murió para el mundo. Se consagró. Eso es. Entonces, todo esto para nosotros, el consagrarnos, es una preparación para que venga la mutación del cuerpo y el traslado futuro. ¿Para qué nos van a transformar acá si estamos acá? Sencillamente nos están haciendo la imagen espiritual de Cristo adentro. Pero acuérdese que está prometida la imagen física. ¿O no? ¿O no? ¿No dice que seremos semejantes a Él cuando lo veamos? Entonces está prometida la imagen física. Pero primero tiene que hacerse la imagen espiritual para que la imagen espiritual en el estuche físico coincidan. A eso se debe que las categorías de coincidencia van a ser en la medida de la entrega. Pero entrega acá. Hay gente que está pensando, allá me voy a santificar, allá todos van a ser santos, si no, no entra. Aquí es el cuento. Sed salvos de esta generación. No os parezcáis a esta generación. Eso es. No toméis la forma de este sistema. Ah, dirá alguien por ahí, pero ustedes no se diferencian, usan los mismos carros, los mismos teléfonos y todo. ¿Cómo no? Porque estamos de paso aquí en el barco, hay que aprovechar todo lo que el barco tiene, porque al fin y al cabo uno nació ahí, no lo agregaron, ahí está. Usa el teléfono del barco, usa todo lo del barco. Ya cuando no estemos en ese barco, pues serán otras cosas, ¿no? Por de pronto, la misma hora tenemos, la misma era, todo igual. Un impío no le dice, yo tengo la hora impía, son tales horas, no. Tampoco le dice usted, a ver, mire, ¿y por qué no sintoniza usted la hora cristiana? ¿Cuál es? Es la misma. Por eso tenemos los mismos relojes. Muy bien, todo este trabajo de acomodamiento del alma es para que las áreas del alma entregadas aquí, es un sacrificio entregar eso, sean ocupadas por la figura de Cristo. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Qué problema? Porque usted sabe que a veces los problemas que le hacen al cristiano son tan terribles que no los tienen ni los del mundo. Yo le voy a decir una verdad. Después de que se muere la gente, el cuerpo, ¿qué problemas tiene? ¿Que está muy estrecha la caja? ¿Que lo pusieron en un lugar de segunda clase? Que no lo debían de haber enterrado ahí, sino que en un nicho grande. No, él no tiene problema.
El muerto no tiene problema. Él se adapta a todo. No tiene problema, no le dan información del tiempo ahí. Va a llover, no va a llover, porque no va a salir, ¿verdad? No tiene problema el muerto. El que tiene problema es el que está vivo. Por eso el cristiano que sale de muerte a vida, cuando está en vida lo fastidian los vivos. Pero note usted que Lázaro, en cuanto fue vivificado, tuvo problema con la mortaja. ¿Por qué no tuvo problema con la mortaja en el sepulcro? Por eso el inconverso, el impío, no tiene deseos de ministrarse, de limpiar su alma, de no pecar, porque él no siente problema. Él se ríe hasta de sí mismo y se ríe de sus pecados. Se fanfarronea con ellos. El muerto no tiene problema. El problema es el con el que está reprogramando su alma. Porque hay una lucha interna que le dice: sirve a Dios, conságrate, pon al Señor en todo como primero, haz esto, haz lo otro. Y el alma, que no tiene costumbre de eso, a cada rato mete las extremidades. Si es dócil, hace lo del chico este que mencioné. ¿Y cómo es portarse bien? Porque ese muchachito alargó la mano para hacer no sé qué. Y le hicieron así como que dice: ah, pero ¿qué es portarme? Dígame entonces primero, ¿qué es portarme bien? Porque yo no sé si alargar la mano así es portarme mal. Ojalá fuéramos como ese chico. Con razón dice el Señor: el que no se haga como niño no entra en el reino. Hay gente que le están reprogramando su alma porque ya conoce a Cristo y el Espíritu es de Él. Pero se molesta si le objetan algo. No quiere que le digan cómo portarse bien. Se va, da la vuelta y se sale de la congregación. Ya se están volviendo legalistas porque le están diciendo cómo es portarse bien. Legalismo sería obligarlo a portarse bien. Pero decirle cómo es portarse bien y esperar que se porte bien, esto es un buen consejo. Entonces el Señor está haciendo la primera parte. Mire cuánto tiempo le ha llevado a hacer la primera parte. Casi 6,000 años. Porque no va, por eso es que no hay séptimo día todavía de descanso para él. Porque ya lleva 6,000 años y no se arregla el alma ninguno. Está trabaja, que trabaja, manda a Pablo, manda a David, manda a fulano, manda a sutano. Y Pablo decía: ya les dibujé a Cristo, ya se borró otra vez la imagen, otra vez voy a empezar, decía Pablo. Fácil es que le, o mejor dicho, difícil es que le dibujen a uno la imagen de Cristo, para que en un minuto la bota uno, hermano. Otro día, ah sí, se me puse en la carne, botó la imagen. Otra vez a la computadora, vamos a ver, tecla tal, tecla tal, ya lo están armando otra vez de nuevo cuando, poche. Si no es para acá, es para acá. Cuesta. Pero ¿cuántos creen que Cristo lo va a lograr? Estamos a punto de verlo. El que comenzó la obra en vosotros la terminará. ¡Aleluya! ¡La terminará! ¡Amén! Dice amén con toda su alma, ¿verdad? ¡Amén! La terminará. ¿En otro o en usted? Bueno, entonces el que empezó ese trabajo está acelerando el tiempo ya, porque se acerca la mutación del cuerpo. Está acelerando el tiempo, quise decir. Usted sabe que la confirmación de que se hizo el trabajo ya completo es cuando el cuerpo se ha mudado. Como diciendo: ahora sí ya le puedo hacer el estuche. Por eso el que no se consagre, cuando el Señor venga a cambiar los estuches de su gente,
Se queda a que lo sigan trabajando en el alma hasta que ya le puedan hacer su estuche. Y le van a hacer un estuche ya no de la misma calidad. Porque lo van a dejar con un estuche para la tierra. Pero los que se dieron, se entregaron, les van a dar un estuche de primera calidad. Celeste. Pero esa ya es la segunda parte, no hablemos de ella. Sigamos con la primera parte. ¿Por qué será que tarda tanto este trabajo? Porque si no, si está habilitando un área del alma, quizá no se está habilitando otra. Y cuando ya se habilitó esta otra, ya se deshabilitó la anterior. Hay que estar trabajando continuamente. Por eso el Espíritu Santo está trabaja, y a veces tiene que llegar con chicote. Y si no entendemos, nos va a meter en una caja para mientras. Caja que le echan llave y pierden la llave. Ahí ya no hay feriados ni nada. Ahora bien, esa cuadriplejía de la humanidad no permite que la humanidad haga algo digno de perdurar. Por eso el Señor ha decretado que este sistema va a ser caducado y solamente va a rescatar, cambiando el cuerpo, a los que van a pasar al nuevo sistema. Nuevo sistema. Vamos a decir que estamos llegando al borde ya de que el paralítico, que solo los ojos movía, vio acercarse al Señor otra vez. Ya no iba a perdonar pecados porque ya estaban perdonados. Dijo el paralítico: esta es mi hora, porque si viene otra vez por mí, me está mirando otra vez y ya me arregló los pecados. Ahora viene lo que sigue. Y los fariseos hasta se les paró el pelo. Dijeron: a ver si puede. Porque va a tener que levantar a este que está paralítico por los cuatro costados. Bueno, muy bien, sigamos más. ¿Por qué será que el Señor utilizó la fe de los que llevaban al paralítico? Porque ahora está utilizando los ministros. Son los ministros los que llevan a los cuadripléjicos a Cristo. Son los ministerios los que se encargan de infundir ánimo, o debe serlo así, para que los paralíticos que no pueden llegar, porque son paralíticos, los carguen. ¿Quién cargó al paralítico? Cuatro ministros. Cuatro. Y lo llevaron al apóstol de la fe, que era el quinto. Entre cuatro. Y lo ponen enfrente. Van a trabajar cinco ministerios. Los otros acarreando al paralítico, animando al paralítico, infundiéndole aliento al paralítico, y el otro concentrado en la labor final. Por eso la labor final de los ministerios va a ser entre apóstoles y profetas, con las otras tres ayudas. Por eso la fe va a estar basada al final, esta fe renovadora del alma, va a estar basada evangelistas, maestros y pastores. Y la fe va a estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso se habla claramente de tener ciertas condiciones para reprogramar el alma. Usted no la puede reprogramar solo. Usted solo no puede. Como que alguien le dice a otro: mire, desamárreme. Es porque no se puede desamarrar él, ¿verdad? Entonces, se van a tener ciertas condiciones, y no vamos a tener tiempo de hablar de la mutación del cuerpo, porque eso lo vamos a dejar para la noche. Venga la noche. A las seis. ¿Seis es? Como yo siempre vengo, de todo modo no sé ni la hora. Entonces, ¿qué haremos para reprogramar el alma? ¿Qué haremos? No para salvarnos.
Para salvar, para salvarnos, creer en Jesucristo, ¿no? Pero ahora vamos a creer en su muerte. Muy bien, estamos hablando de creer en su muerte para ser reprogramados a muerte al sistema. Pues arrepentíos y convertíos, y viene el Espíritu Santo y Él se encarga de reprogramar con la ayuda de los ministerios. ¿Me estoy explicando, hermano? Solo por el Espíritu Santo y con los ministerios, no aislado, te van a reprogramar correctamente, porque entre todos te van a enseñar cómo portarse, qué es portarse bien. Porque portarse bien para el ladrón es hacer bien el robo. Portarse bien para el delincuente es delinquir sin que lo cojan. Portarse bien para el adúltero es que nadie lo sepa. Pero ¿qué es portarse bien con Dios? Tampoco es aprobarse uno a uno mismo. Dijo Pablo: yo no espero ni siquiera la aprobación mía, dijo. Yo espero la aprobación de aquel que me llamó. ¿Qué es portarse bien, inclusive en una sola congregación, así grande como esta? ¿Qué es portarse bien para el del extremo acá y qué es portarse bien para el del extremo allá? Le aseguro que no hay dos que digan la misma cosa, que es portarse bien. Porque es un asunto que el Espíritu va a dirigir. Por eso, no hay hombre solo que te pueda dirigir tu portarte bien. Porque también él tiene sus gustos de portarse bien. Yo conocí un ministro hace muchos años, duro con la congregación. La palea, estaba ya botada, tumbada, y la seguía paleando. Y era blando con él mismo y con su familia. Pero blando, que yo me asusté cuando yo lo vi la primera vez. Dije yo: qué hombre más recto. Pero cuando vi cómo trataba a la familia y cómo se trataba a él, dije yo: aquí hay trampa. Dicho y hecho, pasaron los años, muchos años, y la familia se deshizo. Y la congregación también. Resultó el hijo delincuente, narco, la hija perdida, la señora que decía: dichosos los que se pueden ir de esta congregación, yo no me puedo ir, decía. Bueno, ¿qué le quiero decir con eso? Que portarse bien para él era atracar a la gente y aflojar con él, ¿no? Pero mire, tuvo la paga en los hijos. Entonces, ¿qué es portarse bien? Pregúnteselo al Espíritu que está dentro de usted. Y lea la palabra, que el Espíritu le va a llevar a la verdad. Entonces va a saber usted cómo portarse bien. Pero hay algunos puntos sobresalientes externos que le indican a usted qué sería el método para portarse bien con la reprogramación de su alma. Eso ya no es salvación, eso es discipulación. La salvación es la sangre de Cristo y creer en su muerte y resurrección. Ahora estamos creyendo en su muerte y vamos a creer en la resurrección también, ya la creemos por fe. Pero cuando nos levante, a los que estén en el sepulcro sean levantados, van a acordarse que Él resucita cuerpos. ¿Sabe qué dijo Él? El que cree en mí nunca verá muerte para siempre. Ahí está ofreciendo resurrección. Pero ahorita no estamos en esa etapa, es la segunda, la de la noche. Ahora estamos en la etapa de reprogramación, pegados los pies aquí, del alma, que no debe tener nada que ver con esta generación, con este sistema. Porque hay gente enamorada del sistema mundial, porque no tiene la reprogramación de su alma. No voy a decir que no sean salvos, pero no son salvos todavía de la generación. Palpitan con la generación, palpitan con la moda, palpitan con el peinado, palpitan con el baile, palpitan con esto, con el otro. Y si hay modas, ¿y qué van a hacer las cristianas? Como dice, es que hay que estar a la moda. ¿Y qué van a hacer las cristianas cuando inventen que ya no se use vestido? Las mujeres ya no usan, porque ya casi no usan algunas, ¿verdad?
¿Qué van a hacer con las modas que vienen, que son absolutamente diabólicas? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a poner a tono? ¿Sabe qué moda viene ahora? No es que yo esté al día, sino que más o menos. ¿Sabe qué moda viene? Alerto a las damas, especialmente. Se va a usar medio vestido. A lo largo, así, mire. Aquí nada, todo este lado y de este otro lado algo. ¿Y qué van a hacer las cristianas? Ah, no, es que como hay que estar a la moda, rascándose. Tal vez por eso dice la Biblia que no hay que rasgar los vestidos, ¿verdad? Sino que el corazón. Pero, ¿y sabe por qué lo digo también? ¿Por qué hago la exhortación? Porque cuando venía la minifalda, había minifalda aquí también. Porque cuando había ni minifalda, no llegaba minifalda, a cincho llegaba. También habían damas con cincho. Es que hay que estar a la moda. Yo pregunté en Israel cuál era la modalidad del vestir que Jesús habría tenido. Porque él estaba a la moda, oiga bien, pero a la moda decente. Yo pregunté, él era ortodoxo en el vestir, me dijeron. ¿Qué es eso, ortodoxo en el vestir? Era modesto, moderado, sin los extremos de la exageración sensacionalista. Se vestía como los ortodoxos judíos rabinos de Israel. Un vestido muy, 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 muy parco, muy modesto, sin que sea roto, ¿verdad? Modesto, bien presentable, bien limpio, bien, no llamaba la atención, pero tampoco se fijaban porque anduviera con un zapato con hoyos y el otro también. Quiere decir que hay una línea que está colocada en la reprogramación del alma entre la decencia y no ostentación. Nada más. En el intervalo de esto, de aquí para acá, usted puede ponerse de verde, morado, azul, puede ponerse un su adorno aquí. Hace el ridículo, pero puede. Hay quienes caminan con un arete aquí, varones, con un arete aquí. Y yo me les quedé mirando, digo yo, al arete pues, no a ellos. ¿Y qué contiene eso del arete? Dicen que si se lo ponen aquí es una cosa, si se lo ponen aquí es otra, y las mujeres con dos, ¿verdad? Para empatar el partido. Entonces, ¿una cristiana debiera estar pendiente de aretes? ¿De aretes que llegan a ser cierto sesgo? Ahora, arreglarse, mire, siéntase bien, esté bien por dentro y siéntase bien por fuera. Entre decencia y no ostentación, y su conciencia en el espíritu no le va a llamar la atención. Camine usted en alguno de los extremos que están saliéndose en lo que estamos diciendo, y su conciencia en el espíritu no la va a dejar tranquila. Y va a ir usted y luego, porque yo no sé por qué hay piezas tan cortas, y después están viendo cómo las estiran. ¿Para qué las estiran si se la ponen tan cortas? Que le caiga el palo a quien sea, hermano. Tampoco vamos a andar con un metro midiendo faldas o cabelleras de varones. Ya me los insinuaron a mí. Pónganse en la puerta, me dice, a ver qué cabellos traen. Yo no soy peinador, les dije. Si hacer el ridículo te va bien a tu conciencia, pues ¿qué le vamos a hacer? Te vamos a tolerar, pues. Que se rían de ti.
Pero ¿qué dirías de un padre que su hija tiene una manchota aquí y va a una fiesta muy, muy de familia, muy especial, y el papá no le dice que va manchada de la cara? ¿De que se van a reír todos de ella? Y quizá le va a decir la muchachita al papá, papá o mamá más cerca, ¿verdad? ¿Por qué no me dijiste que iba manchada? ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Quítese las manchas, hermano. Quitémonos las manchas. ¡Aleluya! Ahora, si encima que sabe dónde está la mancha, no se la quita, tiene derecho de hacer el ridículo. Hágalo. Dígale, como dijo una persona, yo soy sierva de Dios, dijo, iba como que era saber de dónde, hermano. Y le digo, pues se rieron de ella. ¿Por qué? Porque debe hablar lo externo de lo interno, ¿no? Y fíjese que no estoy poniendo modas, que la solapa ancha, que la solapa delgada. El Sasha me dijo una vez, ¿cómo la quiere, delgada? Como le caiga, le dije. Bueno, pero eso sí, a tono con el resto. Porque también si me pongo un saco, que llevo la... todos se me van a quedar. Ya es llamar la atención. Usted sabe que se puede llamar la atención hasta de mendigo. Por mendigo. Hay mendigos que llaman más la atención que otros, ¿verdad? Hay mendigos que le hacen así, están mejores que uno, hermano, pidiéndole, ¿verdad? Pero hay mendigos que hacen el cuento, hermano. Y nomás les da uno la ficha y ya se van caminando contándolos. Hermano y hermana, ¿será tan importante lo que le estoy diciendo? Sí, ¿sabe por qué? Porque ya lleva 2000 años de esta era Cristo y el Espíritu Santo de estar arreglando todo eso para dar el otro estuche. Quiere decir que debe ser importante porque no lo van a meter como vaya en el otro estuche. No dice, pues, que si morimos con él, reinaremos con él. Por eso me gusta tanto Esther. Esther le dijeron, ponte la ropa de Basti, que era la que le gustaba al rey. Pero no me queda bien, póntela si querés ganar el concurso. Ajá, me lo pongo, dijo. Y andaba con unos zapatones así, pios, y la Basti era grandota, y ella con los zapatos así, y todos se reían de ella, los del sistema de acá. Pero el rey dijo, ah, esa me gusta, esa zapatuda me gusta. A Esther la hicieron bonita. Hubiera ganado el concurso por belleza, pero lo ganó por lista. ¿Sabe por qué? Porque se vistió con los gustos del rey y le preguntó al eunuco que vestía a Basti, ¿cómo le gustaba que se vistiera a Basti? Así, 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 le dijo el eunuco. Yo me he visto, no te vas a ver muy bien, le dijo el eunuco. No importa, yo quiero agradar al rey. Y cuando el rey entró, estaban todas las del concurso, unas haciendo ondulaciones, otras estaban haciendo caída de ojos. Y Esther estaba vestida como al rey le gustaba. Y el rey dijo, esa quiero. Bueno, al fin y al cabo, quien la iba a premiar o desahuciar era el rey. Las demás les pudo haber hecho, y no que sí, pues, las otras concursos, ¿cómo se llama? Candidatas, concursantes. Les haber dicho a Esther, ay, no que me iban a ganar, miren. Y las otras con toda su belleza, hasta se les escurrió la belleza. Gota y gota de todos colores, pero... pero Esther estaba, aunque no se sentía bien para ella, para sus gustos, pero se sentía bien en el gusto del rey. Se llama reprogramación del alma. Paralítico, tu parálisis viene de tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Después, a la noche, vamos a trabajar con el paralítico en la segunda parte. Pero ahora sigamos con la primera parte, aunque algunos estarán diciendo, algunas, ay, que pase, que pase, que pase ya.
Hay que saber arreglarse, no desarreglarse. El Señor acepta el arreglo, en que te sientas bien, pero que no choque con el Espíritu. Decía que la única norma más fuerte que nosotros podemos ver es que no vas a ir tú de cumbo al puerto, ni de calzoneta a la iglesia. Para una cosa y para otra cosa, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y no es hipocresía, porque es estar ajeno o ajena al sistema. Entonces el sistema da ciertas órdenes, ¿me entiende? ¿Y sabe qué es lo peor? Que las órdenes del sistema en cuanto a todo esto que estoy hablando son de gente que ni siquiera sabe qué sexo tienen. Mandan unas modas para los varones y las modas las hacen unos que no se sabe si son varones. Así como lo oye. Los mejores modistos son esos. A lo mejor una corbata que trae alguien por ahí viene diseñada. Es como en la carnicería, dice Pablo. Si usted se va a poner una corbata, se va a poner un vestido. No es antigua esta, es nueva, es moderna, me la regalaron. Y a veces me sentía yo mal, decía, ay hermano, pero fíjese que, no hermano, tiene que usted andar al día, va. Bueno, está bueno, porque tenía unas como que eran pitas, sí. Pero sabe, hay que ser como en la carnicería. No preguntes si la carne es como la hicieron, dice, cómprala y cómetela. Porque si preguntas ya no te vas a poder comer, tu conciencia te va. Siempre dentro de los cánones de sentirte bien por fuera, pero limpio por dentro. Si está limpio por dentro, va, el Espíritu va a hacer que no te sientas ridículo por fuera, pero que tampoco te pongas al sistema. ¿Están creyendo que aquí se está diciendo libre, 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 venga? No, no, no. Claro que puede venir de cualquier modo. Viene, perdone que se lo diga, el diablo es el primero que viene a las reuniones de cualquier iglesia y se sienta, no lo mira uno, pero ahí está. Señor, lo reprenda por allá. Así que no podemos discriminar a nadie, a nadie. Pero reprográmese si quiere agradar al Rey, al Señor. Reprográmese, que nos reprogramen. El Espíritu Santo está para eso. Y es un consultante que lo puedes consultar a medianoche, a la madrugada, en la plena fiesta. Gloria a Dios. El que creyere será salvo muriendo para agradarme. El que no muera me va a desagradar. Y entonces va a estar difícil que yo le dé el estuche que le quiero dar. ¿Cuál es, Señor? El celeste. Porque si quiere celeste, que le cueste. El otro día me regañaron porque a veces me van unas frases así como esta. Me regañaron por papelito el martes. Me estoy quejando con todos ustedes, me regañaron. No diga onda, hermano, me dice. Y no diga que salsa, me dijo. Y dije yo, pues tiene razón, se me fue. Pero yo estoy diciendo que así dice la gente allá afuera. Y si no les digo onda, no entienden. Y si no les digo salsa, los de afuera no entienden. Yo no uso salsa y onda porque no estoy en onda. Yo estoy en mi dimensión, en mi dimensión de arriba. Aleluya, de allá arriba. Gloria a Dios. Que no lo he aprendido todo ni me he reprogramado todo, es cierto. Pero que me diga alguien que ya lo reprogramaron, cabal, estamos iguales. La olla le dice al comal. Que me venga a decir ese señor que me puso ese papelito insolente. Soy ministro de todos modos, aunque él no quiera. Que me puso ese papelito, que me venga a decir que él no tengo nada que señalarle.
Claro que me señale. Yo me sentí mal en ese momento que leí el papel. Dije, sí, seguramente no debo de hablar así. Ya no lo vuelvo a decir, pero ya lo estoy diciendo ahora otra vez. El otro día me mandaron un papelito, no haga bromas, hermano. Yo soy así, le dije. Yo no hago las bromas, me salen. Y no son bromas, sino que estoy contento. ¡Aleluya! Que tampoco hay que imitar a Cantinflas, eso es cierto. Pero cuando se sale una jovial, ¿cómo se llama eso, hermano? Un humor, buen humor. Tendrían que poner otro que predique serio, así tirado para atrás. Por eso todos los de Lin son alegres, porque aquí alegramos la cosa de... Y cuando hay que gritar, gritamos también, ¿verdad? Y cuando hay que callarse, callamos. Vamos a ver qué son los puntos de programación para finalizar. Primero, recibir la palabra que te va a decir cómo portarte bien. Dos, Hechos 2, 41. Segundo, obedecer bautizándote en agua, si no lo has hecho. Y después te añaden, en el mismo verso, número tal que ya se me perdió la numeración, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esos son los que se están reprogramando, los que se quieren reprogramar. Estar todos juntos compartiendo lo que se tiene en la medida de las circunstancias momentáneas. Perseverando 46 unánimes cada día en el templo, no dejar de ir al templo, y partiendo el pan, o sea, Santa Cena en casas, juntamente con los ministros de discipulación, para comer juntos, aparte de la Santa Cena, comer juntos. No está prohibido comer, también es bueno ayunar, pero cuando es a comer. Comer juntos, oye, comer juntos, ¿por qué será esa orden tan extraña? Porque comiendo juntos se intima más. Si el Señor hasta Judas le dijo, come mi plato, quería intimar más con él, pero Judas no intimó más con él, pero el Señor sí. ¿Pero qué quería decir? Comer juntos es al índice de algo. Por eso la Santa Cena, aquí hay demasiada gente pues, pero la Santa Cena debe ser en una sola misma copa, para decir, tenemos confianza. Ay, pero si me voy a contaminar de esto y del otro. ¿Verdad que se sienten tranquilos? Porque ahí le lleva su copita, separada. Bueno, ahora dice acá, 47. Y entonces alababan a Dios, teniendo confianza, alabando al Señor y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que había de entre los salvos. Los añadía por el discipulado con el bautismo de agua. Quiere decir que hay normas. Nadie puede aislarse porque tiene que haber una conexión de jerarquías y de coberturas. Y tiene que haber reuniones de hogar, reuniones de iglesia, reuniones... Acabo de decirlo, no lo voy a repetir porque está bien claro aquí, léalo en casa, capítulo 2. Pero todo eso solamente es todavía para el alma y el espíritu que está en el Señor. Para el cuerpo, sencillamente es acostumbrar al cuerpo a no pecar. Vamos a la iglesia para reconvenirnos a no pecar, para llamarnos la atención a no pecar, a no decir palabras como eso que me dijeron a mí. Ya no las voy a decir, ni me gustan. O sea que también tendríamos, si fuera estrictamente un apego exagerado a la letra,
También tendríamos que dejar el idioma entonces. ¿Y cómo nos entendemos con ellos? Tendríamos que hablar cristiano. ¿Cuál sería el cristiano? El vocabulario cristiano. El idioma, pues. No hay. Mezclamos palabras de ellos y cuando hablamos de consagración y de intercesión y de hipostasis, ellos se quedan completamente fuera de programa, ¿verdad? Porque es el idioma de nosotros. Por ejemplo, ahora si alguien inconverso está aquí, ¿qué querrá decir ese señor con ser salvo de esa generación? No entiende, porque es vocabulario nosotros. Y aún entre nosotros hay que aprenderlo. Pero ¿qué es lo que dejamos establecido en toda esta mañana? Ser salvo de esta generación o de este sistema quiere decir que mientras venga lo que vamos a ver a la noche, tenemos que reprogramar el alma para agradar a Dios y ser trasladados. Quédese con esa idea, porque vamos a seguir en la noche. Pero mire esto. Primero, se comieron el cordero, derramaron la sangre del cordero en Egipto. Se salvaron. Pero después fueron trasladados fuera de Egipto. Eso es lo que vamos a ver en la noche. Con el cordero muerto, se salvaron. El destructor veía la sangre y no entraba, se salvaron. Pero no se movieron de Egipto. ¿Lo vio? Ahí estaban en Egipto, como egipcios, pero eran hebreos y salvados. Y tenían otras ordenanzas. En Egipto iban a Faraón, pero los hebreos a Moisés. Se prepararon para salir por órdenes de Moisés, no de Faraón. Pero al trasladarlos, eso es otra cosa que vamos a ver en la noche. Venga, los de ahí arriba que vengan, porque allá arriba es donde se vacía en la noche. No, no lo estoy acusando. A lo mejor los de allá se bajan para acá y los otros no vienen de aquí, ¿verdad? ¡Gloria! Desvélese hoy hasta las 8 de la noche. Desvélese hoy hasta las 8. Porque vamos a seguir, si no se queda ahí en el desierto. Porque en la noche vamos a saber cómo, a ver cómo nos llevan en el traslado, con todo, hasta con familia. Afuera. A la noche es el paralítico siendo sanado de su parálisis. Y salió el paralítico para afuera, con su camilla y platicando con los cuatro que lo llevaron. Gracias, hermano, gracias, hermano. Gracias, hermano, gracias, hermano. Su camilla. Gracias, Señor. Pero eso venga a la noche. No va a ser compromiso conmigo de venir a la noche, pero se va a quedar a la mitad del libro si no viene. Finalizo. ¿Te están reprogramando el alma? ¿Sí? ¿Cuántos ya creyeron en Cristo? Ahora al discipulado, mi hermano. Es lo del muchachito, finalizo ahí, hermano. El muchachito de ayer. ¿Y cómo es portarse bien? Ve a los discipulados del Señor. Ve al templo, ve a la iglesia. Y se te va a ir diciendo cómo es portarse bien. Para agradar a Dios. Porque de la mayoría de los que Él salvó, Primera de Corintios 10, no se agradó por no saber cómo es portarse bien. Y los dejó tirados en el desierto. No conocieron Canaán, aunque salvos. Pero perdieron la herencia terrenal. Levante sus manos al Señor. Perdieron la herencia terrenal porque no quisieron saber cómo es portarse bien con Dios. No quisieron saber cómo es portarse bien con Dios. Como ya estaban salvos, creyeron que se podían portar mal. Pero hay que saber cómo es portarse bien.